siempre fue planteamiento del PAN. Lo más complejo es el tema de la disminución de integrantes de las cámaras federales, 396. Pero la integración a través de representación proporcional pura siempre fue propuesta del Partido Acción Nacional. En algún momento Felipe Calderón cambia y mantiene el modelo de integración de cámaras como hoy está.